estuve un año en Argentina haciendo papeles, tramitando, presentando mi solicitud al consulado de Córdoba en Argentina, donde demoraron los papeles muchísimo más tiempo de lo que me habían dicho. Después de casi 9 meses aquí, me llega un papel de extranjería diciéndome que me habían aceptado la regularización desde que llegué en diciembre. Entonces, la pregunta es, ¿quién me devuelve 9 meses que estuve sin papeles? ¿Quién me devuelve el tiempo que no pude trabajar? Yo llevo 9 años ya aquí en Navarra y apenas estoy tramitando mi primera tarjeta de residencia. En esos 9 años en ninguna situación he estado en momento de irregularidad, pero siempre me han antepuesto un proceso más y un proceso más para poder acceder a la dichosa tarjeta de residencia. Primero vine como estudiante, tuve que pagar un seguro privado para poder estar aquí y aparte de eso está renovando anualmente. Luego de eso, gracias por arraigo social, pude otra vez hacer mi trámite. La cuestión es que en cuestión de tasas y algo así, habré gastado unos 1.500 euros como mínimo, vamos. Pero apenas accediendo a la primera tarjeta de residencia, que bueno, me tocó renovarla hace poco, tuve que contratar a un abogado pagándole 185 euros, porque era imposible acceder, porque no había citas para acceder a extranjería. La cuestión es de que los propios abogados no pudieron tramitar mi solicitud debido a que la plataforma Mercurio me decía de que mis datos no existían en la base de datos de la plataforma Mercurio. También para poder acceder a la tarjeta de residencia he tenido que acceder a trabajos precarizados donde no se me pagaba ni el salario mínimo. Incertidumbre, vulnerabilidad, burocracia administrativa, discriminación. Lo más duro es que no tienes con quién hablar. Nadie te da respuesta. No hay acceso. Hay mucha indiferencia. Nos llaman sin papeles y somos los que más acumulamos papeles en nuestra casa. Cajoneras llenas de papeles. Cajoneras llenas de documentación mientras tramitamos y esperamos meses y años para podernos regularizar. Y mientras llega la regularización o llega ese documento, pasamos por trabajos precarios, trabajos humillantes, atendiendo a quienes en algún momento fueron grandes en esta sociedad. Los sin papeles que acumulamos muchos papeles, anhelamos una situación y una regularización ya, vuelta. Nuestra exigencia es derogación de la ley de extranjería, que repetimos que para nosotros es la expresión máxima de racismo institucional.